Hoy volvemos con las historias y tenemos la primera de un entrenador y de aquel que está especialmente ahora de moda, Stefano Pioli, aquí en la Biblia del Calcio. Stefano Pioli nació en Parma el 20 de octubre de 1965 y en su carrera como futbolista fue un zaguero que sufrió muchas lesiones y una de sus tres etapas principales fue en la Juventus entre el 84 y 87 y aquí ganó una Copa de Europa en el 85, aunque siempre siendo un suplente, y también el mismo año ganó la Copa Intercontinental y por último ganó un Scudetto en el 1986. Luego su segunda etapa principal fue en el Verona entre el 87 y 89 y su última etapa principal la tuvo en la Fiorentina donde jugó por 6 temporadas y aquí llegó a la final de la Copa UEFA, la antigua Europa League, y ganó un campeonato de Serie B en el 94. Luego de haber empezado en las categorías inferiores del Bologna y el Chievo, en el 2003-2004 Pioli debuta como profesional en la Serie B con la Salernitana y logra aquí permanecer tranquilamente en la segunda categoría. Y las dos temporadas siguientes, siempre en la Serie B, fue el entrenador del Modena y en su primera temporada con el equipo emiliano logra un quinto lugar que casi le permiten jugar los playoffs, cosa que sí logra en su segunda temporada, aunque se aquí pasa un poco de todo porque fue despedido por 3 jornadas y luego vuelve. Y aquí, como dije, sí logra jugar los playoffs, pero lamentablemente los pierde en la doble semifinal ante el Mantova. Su buena temporada con el Modena le permitió debutar en la Serie A en el 2006-2007 con el Parma, equipo de su ciudad. Y también en aquella temporada debutó en Europa jugando la Copa UEFA antigua Europa League, llegando hasta los 16avos de final. Lamentablemente el equipo fue irregular en campeonato y por eso en febrero fue despedido por Claudio Ranieri. Las siguientes 2 temporadas volvió a entrenar en la Serie B, logrando permanecer en la segunda categoría con el Grosseto y con el Piacenza. En el 2009-2010 fue el entrenador del Sassuolo y logra en la Serie B un histórico cuarto lugar que le permite jugar los playoffs que lamentablemente perdieron en la doble semifinal ante el Torino. Esta fue la última temporada que Pioli entrenó un equipo en la Serie B. En la temporada 2010-2011 vuelve a la Serie A, esta vez con el Chievo, y logra una tranquila permanencia en la primera categoría, llegando en la posición número 11 y especialmente siendo la cuarta mejor defensa del campeonato. Tuvo de veras mucho mérito. En la temporada siguiente fue entrenador del Palermo y aquí se topó con un presidente loco como Zamparini. Digo esto porque su experiencia en Sicilia duró solamente 2 meses, porque le fue fatal la eliminación del Palermo del último turno de la Europa League. Y por eso ni siquiera empezó el campeonato que en agosto despidieron a Pioli. Y digo esto porque Zamparini era un loco y siempre solía despedir los entrenadores con mucha frecuencia. Por suerte suya, Pioli volvió a la Serie A en aquella misma temporada, esta vez con el Bologna. Y bueno, tuvo ahí 3 temporadas y el Bologna siempre fue un equipo que solía estar en la media tabla. Bueno, Pioli cumplió y siempre se estableció en las posiciones de la media tabla, aunque sí a mitad de la tercera temporada fue despedido sin motivo alguno. En el 2014-2015 tuvo su primera grande chance con la Lazio y entrenó el equipo de la capital por 2 temporadas. Y la primera fue la mejor hasta ahora en la Serie A de Pioli porque logró un tercer lugar
que le permitió jugar por lo menos el turno preliminar de la Champions con la Lazio, y el equipo de la capital, bueno, no jugaba el turno preliminar desde hace 8 años. Y también llegaron a la final de la Copa Italia, que la perdieron contra la Juventus. Su segunda temporada no fue tan buena porque ese mismo turno preliminar lo perdieron en el doble partido contra el Bayer Leverkusen. Y también fue fatal en abril del 2016 la derrota en el derbi contra la Roma por 4-1. Y luego de este partido Pioli fue despedido. En octubre del 2016 sustituye a Frank de Boer como entrenador del Inter y logra acercar el equipo nerazzurro al cuarto lugar, aunque sí, lamentablemente casi a final de aquella temporada lo despiden porque el equipo ya deja de seguirlo y lo sustituye Stefano Vecchi. Esta fue aquella temporada que el Inter tuvo 3 entrenadores. En la temporada 2017-2018 fue entrenador de la Fiorentina, donde permaneció por 2 temporadas. Y la primera fue difícil porque falleció el capitán Davide Astori, y a pesar de esto logró un 8º lugar con el equipo Viola. La segunda temporada también fue difícil, pero porque tuvo problemas con el club. Y por esto en abril del 2019, a pesar de haber logrado la semifinal de Copa Italia con el equipo Viola, luego de una derrota ante el Frosinone, Pioli se dimitió. El 9 de octubre del 2019, Pioli sustituye a Gianpaolo como entrenador del Milan, y la verdad que sus primeros meses con i rossoneri no fueron para nada fáciles a pesar de la llegada de Ibra, pero luego del parón en sus últimos 11 partidos el Milan no pierde ningún partido y logra un 6º lugar que les permite jugar por lo menos los preliminares de la Europa League. En esta temporada el Milan todavía no perdió ningún partido en campeonato y está sorprendentemente en la primera posición, y ya son 20 partidos contando los de la temporada pasada que no pierde en la Serie A, y es una de las sorpresas y sensaciones de esta temporada. Y ahora les cuento algunas curiosidades sobre Pioli. La primera curiosidad sobre Pioli es que es un gran amante del baloncesto, y en sus tácticas siempre trata de hacer usos de sus conocimientos de baloncesto. La segunda es que durante el partido Fiorentina-Bari en el 94 sufrió un paro cardiorrespiratorio que le obligó a pasar varios días en el hospital. La tercera es que tras un partido Bolonia-Juventus en el 2013 tuvo una discusión con Antonio Conte acusándolo de no haberse contenido con sus celebraciones. La cuarta es que su actriz favorita es Sandra Bullock y su canción favorita es La Donna Cannone, una famosa canción de la música italiana. La quinta es que tiene un tatuaje en memoria de Davide Astori, capitán de la Fiorentina, que falleció cuando dirigió su primera temporada. La sexta es que Pioli, cuando dirigió el Inter, manifestó ser interista desde niño, y cuando llegó al Milan, bueno, a la afición rossonera no le gustó para nada ser dirigido por un interista. La última, la más simpática y larga, es que han apodado a Pioli desde que llegó al Milan Padre Pioli. Esto gracias a 3 youtubers italianos famosos que hacen imitaciones y lo han apodado así porque su tarea era hacer un milagro con este equipo, y hay un santo aquí en Italia que es famoso por hacer milagros que se llama Padre Pio. Y bueno, Padre Pio, Padre Pioli, bueno, el nombre es parecido y también se parecen con el look. Y por eso, bueno, esta simpática curiosidad, y les he dejado también memes o imágenes, bueno, ojalá las hayan disfrutado. Y también ojalá, chicos, les hayan gustado estas curiosidades sobre Pioli. Y bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, deja tu like,
porque de veras me apoyarías muchísimo. Quiero saber tu opinión sobre Stefano Pioli, porque para mí, bueno, voy a ser muy rápido, no ha sido hasta ahora un entrenador de gran equipo, aunque sí lo está demostrando por primera vez en su vida. Bueno, si quieres otro video donde hablo más detalladamente sobre lo que opino de Pioli, si no, de veras me demoro mucho, deja tu like o deja tu comentario, pero quiero saber también la tuya sobre el entrenador del Milan. Suscríbete a este canal porque, como estás viendo, hay siempre más y buen contenido sobre la Serie A. También te dejo mis redes sociales, Facebook e Instagram, así me puedes seguir también en estas redes sociales. Y ahora sí, me despido, chicos. A la próxima. Chao. Adiós.